Andrés Manuel López Obrador, AMLO, y Donald Trump tienen algo en común: quieren reducir los déficits comerciales de sus respectivos países con China, la segunda economía más grande del planeta. En el caso de México, el saldo negativo de la balanza comercial con el gigante asiático está en su mayor nivel desde hace 24 años, cuando la Secretaría de Economía tiene registros. Marcelo Ebrard, canciller del siguiente gobierno, dijo el jueves que la meta en la relación comercial con China es bajar el saldo negativo, que de acuerdo con sus cálculos es de una proporción de 8-1. El también ex jefe de gobierno capitalino agregó que los chinos quieren aumentar el comercio con México y eventualmente participar en proyectos de infraestructura. Si Trump recurrió a la guerra comercial e imposición de aranceles para domar al dragón asiático, López Obrador comenzará con enviar a su equipo económico a Shanghái el próximo 5 de noviembre tras aceptar la invitación del gobierno chino a una feria comercial, a la que irán otros 9 países invitados. Aunque además del déficit comercial, la relación de 45 años entre México y China incluye inversión y presencia de las más importantes empresas de ambos países en sus respectivos territorios. Estos son los puntos clave de la relación económica entre el águila azteca y el dragón asiático. 1. Balanza comercial desde que hay registros oficiales, 1993, México siempre ha tenido déficit comercial con China, es decir, le compra más de lo que le vende. Las importaciones procedentes de China han crecido a gran velocidad. En 2017, el país tuvo un déficit récord de 67.432 millones de dólares, MDD. En 1993, el saldo negativo era apenas de 341.6 millones de dólares. 2. ¿Qué compra México? Trae desde China teléfonos celulares, pantallas, computadoras y partes para armarlas, según datos de la Secretaría de Economía. China es la segunda fuente de las importaciones que hace México. El primero es Estados Unidos. 3. ¿Qué le vende el país? Le vende a China principalmente cobre y sus concentrados, aceite crudo de petróleo, cajas de velocidades automáticas, plomo y plata, entre otros. El territorio chino es el tercer destino de las exportaciones de México, según la Embajada Nacional en China. México es el principal socio comercial de China en América Latina. 4. Empresas mexicanas a la casa del consumidor chino. Las compañías mexicanas han redoblado sus esfuerzos para ir a buscar consumidores a China. En ese país hay unas 15 empresas según el ranking de las 100 empresas mexicanas más globales hecho por Expansión. Según datos de 2017, esas empresas son Bimbo, apenas en junio pasado, un jugador relevante en la industria de la panificación en China. Aeroméxico opera un vuelo directo entre la Ciudad de México y Shanghái con 5 frecuencias semanales. Gruma fue seleccionada como proveedor oficial de las tortillas que se incluyeron en los menús para los deportistas participantes en la 29 Olimpiada celebrada en esa nación. Interceramic, Mexichem, Alfa, Softec, Nemak, Metalsa, Catcon, Ruhr Pumpen, Grupo Saltillo y Villacero. 6. Las empresas chinas en México. En México hay un millar de empresas que han visto al mercado mexicano como una plataforma para su internacionalización, según la Embajada Mexicana en China. Entre las compañías que han incursionado en territorio mexicano están Lenovo, State Huawei, Telecomunicaciones y Sense, Yeri Sanwa, Industria Manufacturera Bike, Mint, Minua y Hack Motors, Automotriz Sinohydro, Infraestructura Envision Energy y Ginkgo Solar. Energía Renovable Gnooc, Hidrocarburos, Inc., el primer banco chino que abrió una subsidiaria en México a mediados de 2016.7. México, lindo y querido por los chinos. México es el principal destino en América Latina para los visitantes chinos.
China es la segunda fuente de visitantes para México dentro de la región de Asia, según la embajada. 8. Presencia UNAM. La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en colaboración con la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, FSU, por sus siglas en inglés, instalado en Beijing. Noticias en MSN. Chile, primer país suramericano en prohibir las bolsas plásticas. Video de AFP. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Japón enfrenta intenso calor con festival de nieve. Algunos habitantes de Tokio encontraron una forma original de enfrentar la sofocante ola de calor, un festival de nieve, en pleno verano. AFP. 2 muertos por ola de calor que asfixia Europa. 2 personas murieron en España debido a la ola de calor que está asfixiando al continente europeo, donde se registran temperaturas de hasta 45 indicador ordinal masculino C en algunas zonas. AFP. Decenas de muertos y heridos en atentado suicida en Afganistán. Una treintena de personas murieron y decenas resultaron heridas el viernes en un atentado suicida contra una mezquita chiita en la provincia afgana de Paktia. AFP. Un cancelar 0016 configuración desactivado. HDHQS de lo Chile, primer país suramericano en prohibir las bolsas plásticas. Chile, primer país suramericano en prohibir las bolsas plásticas. AFP. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo que mirar. Próximamente Japón enfrenta intenso calor con festival de nieve. AFP. 122 muertos por ola de calor que asfixia Europa. AFP. 118 decenas de muertos y heridos en atentado suicida en Afganistán. AFP. 044 el modelo canadiense Zombie Boy se suicidó a los 32 años. AFP. 046 ex campeón de F1 es sometido a un trasplante de pulmón. AFP. 00 la Torre Eiffel vuelve a abrir sus puertas. AFP. 16 el argentino Gonzalo Higuaín ficha por el AC Milan. AFP. 11 Bachelet rechaza volver a primera línea de la política chilena. AFP. 10 universitarios protestan por falta de recursos en Nicaragua. AFP. 17 presidente de Zimbabue gana las primeras elecciones post Mugabe. AFP. 27 Perú eleva 4% su previsión de crecimiento para 2018. AFP. 143 jefe del ELN denuncia asesinato de líderes sociales en Colombia. AFP. 128 bloqueo en Universidad de Honduras en protesta por transporte. AFP. 16 mexicano Javier Aguirre firma como seleccionador de Egipto. AFP. 114 comienzan declaraciones por escándalo de sobornos en Argentina. AFP. 128 Venezuela flexibiliza su rígido control de cambios. AFP. 112 siguiente.